Yo creo que es un ansiado partido después de un año exactamente, porque hemos terminado de jugar el año pasado exactamente el 7-8 de marzo, y creo que un momento es muy difícil para todo el país, para todo el mundo. Nunca hemos parado de entrenar, obviamente. Yo creo que como profesionales siempre tenemos cosas, detalles que trabajar durante la pandemia, que estuvimos trabajando por Zoom, y fortalecernos, por ejemplo, y luego, bueno, empezar la cancha es, bueno, es obviamente otra cosa, ya se siente como pez en el agua y tranquilidad, y obviamente siempre creo que el primer partido tiene que ser de primera, agresivo, y bueno, y yo creo que es, no creo que son ansias, pero yo creo que son deseos de realmente, no solamente jugar, de
de demostrar que sentimos bien, físicamente estamos bien, nos han cuidado muchísimo, hemos trabajado preparándonos nuestro cuerpo como atletas profesionales y obviamente estando en la cancha ya es se hace un poquito más fácil el tema de desplazarse o el tema de estar bajo el balón, ¿no? Entonces son ansias realmente solamente para jugar. Sí, no, está bellísimo, me encanta. O sea, el tema del piso, aparte de los protocolos que estamos cumpliendo, las medidas, creo, ¿no? Y todo el precioso. Yo creo que es un plus muy grande y gracias al delegado. Bueno, para mí realmente este partido también era una prueba de fuego. Nunca habíamos jugado ningún partido de práctica, así que realmente para primer partido creo que las cosas han ido bien, ¿no? Especialmente para las jugadoras jóvenes que ya están entrando, que adentro del campo, ¿no? El escenario está espectacular, obviamente eso no lo podemos negar, ¿no? Pero nada, yo creo que estamos para eso, ¿no? Para ser protagonistas, ok, también a un lugar como este de acá, ¿no? Yo nunca trato de dar alguna declaración en cuanto a qué es lo que podría llegar, más que todo que poco a poco vamos viendo cómo el equipo va evolucionando y depende de eso ya vamos sacando conclusiones más adelante, ¿no?